contanos, ¿qué está haciendo Macri? Porque tenemos un invitado de lujo que lo responde, en la hojita en el viento, Luis Majul. ¿Qué está haciendo Macri en este momento? Empezó a estudiar para los debates presidenciales. Empezó a estudiar para los debates presidenciales. Y atención, que hay un ruido alrededor de eso, ¿eh? Hay quienes le dicen que a través de un decreto pida la anulación de los debates presidenciales. Después les voy a explicar por qué. Teme Macri, por supuesto, que entre el exministro Roberto Lavagna y el economista José Luis Esper piensen en el debate, cierren los ojos, un minuto. Lo terminen encerrando y responsabilizando de todos los males de la Argentina. No. Ay, bueno. Perdón, me reía el aire. Las hojitas en el viento, quiero aclararles que es Cintia tomándome el pelo. Porque yo digo que no importamos los periodistas, que no meternos... Sos muy conductista. No, está bien, puede ser. Yo creo que el tema siempre son los medios, los capos de los medios, que son los que verdaderamente digitan todo, sin ninguna duda. Entonces no tenemos responsabilidad. Sí, tenemos. Somos lesa humana, somos obediencia sí tenemos, de vida. Tenemos, sí tenemos, pero lo que importa es que nos miren menos a nosotros y más a la realidad. Bueno. Porque el periodista que acabamos de escuchar, y yo y vos, dentro de poco vamos a hacer una anécdota, pero los medios que trabajan para el capitalismo, los medios que no podés nombrar las empresas, por ejemplo, Coto. Pobre Coto, no tengo, en este caso digo pobre, no tengo nada especial contra él por este tema de lo que pasó el otro día. Algo de responsabilidad hay en todo lo que hay en este medio. Pero vos no, si querés hablar del tema, tenés que hablar en un supermercado, en la mayoría de los medios. Las empresas privadas tienen protección. Tienen protección para que no las mencionen. Entonces, si tienen protección las empresas privadas. Tienen protección los películas, los políticos. María Eugenia Vidal y Chantaferro Rodríguez Larreta han hecho un estropicio con la moral del periodismo. Pero lo deciden los medios. Porque periodista vos podrías comprar 2, 3, 4, pero si no compras 14, los otros 10 están afuera. El mambo es, además de comprarte algún periodista, que es de los que más incómodos pueden estar con algún sentido ético en la vida, vos tenés que tener al medio. Y el medio es el que condiciona, el medio es el que va a determinar qué es lo que vas a decir o no. Los desobedientes de vez en cuando tienen mayores problemas, fricciones, conflictos que se van sumando. Pero en líneas generales hay que entender que el tema son los medios. Los medios son, eligen, condicionan, te pasan el dato, incluso a los que presumen de ser un poco más independientes de los intereses de los medios. Si vos sabés que un medio está atado a tal interés, cada vez que vos atacás ese interés, sentís que te están mirando como diciendo que HDP que sos está jugando en contra nuestra. Y estas cosas van sumando fricciones que a mucha gente la cansa. Por lo tanto, Cintia, más allá de que me causa gracia cuando decís somos hojitas en el viento para cargarme, a mí me gusta pensarlo no, de esa manera. Te genero un goteo para que algún día repienses ese concepto que tenés. Va a ser difícil, pero digo, de eso se trata el ida y vuelta, porque yo creo que lo tenés que pensar desde el concepto de la obediencia de vida. Qué bueno es cuando esa anécdota que somos se planta con sus convicciones pensando en algo ni más ni menos que es la información, porque recuerdo que la información es un derecho humano. Entonces nosotros, si queremos protección, dediquémonos a otra cosa. Porque si queremos protección, dediquémonos a otra cosa, porque el material que estamos transitando es el material del poder. Es el material del poder que incide en la construcción de sentido de la gente que después pone el voto en la urna. Entonces, si somos hojitas en el viento, fijémonos para dónde va la corriente. Pero retomo un segundito lo de con la hojita en el viento Majul, digo. O sea, lo de Majul, ¿no? Lo de ese muchacho. ¿Qué pasó? Majul empieza comparando la gestión de Macri con Mandela. No nos olvidemos de eso. Para Majul, y lo escribió, lo rubricó con su firma en el diario La Nación, en el medio ese, diciendo, tiene rasgos parecidos a Mandela. En el post. El que elige en La Nación que escriba ese periodista, por ejemplo, y no yo, seguro, es el diario que viene eligiendo quienes le escriben desde 1870. Desde ya. Y el país es el país que ellos quisieron. El país es un país mitrista. Pero vos firmarías
¿Vos escribirías, vos, ojito en el viento, Víctor Hugo Morales, escribirías Macri es Mandela? No, listo, al lugar. Pero listo. El tema es quién elige, y caemos en los medios. Obediencia de vida, Víctor Hugo, repensá ese concepto porque es muy importante. Me sumo a la línea de Cintia. Vos podés ordenar torturar, ¿sí? Vos podés ordenar torturar. Lo hizo la Junta Militar, Videla. Ahora, tenés que torturar, ¿eh? El que está ahí al lado, con el cuerpo ahí, lo tenés que torturar. ¿Qué quiero decir? Que el poder, en realidad, por supuesto que ese es el motor. El que da la orden, el que tiene el poder económico para juntar a otras voluntades que puedan ejecutar. Pero digo, me parece que el objetivo hace al instrumento y al mismo y al revés. Digo, en este caso el instrumento son los periodistas. Sin ese instrumento, ¿cuánto se podría cumplir el objetivo? Pero me parece que las responsabilidades son compartidas, aunque haya mayor porción en una que en otra, ¿no? Me parece exagerado porque una cosa, te lo digo con todo respeto, es torturar a alguien y otra es escribir una pavada en un diario. Son cosas distintas y escribir una mentira. Ya lo sé. Sí. Vos podés ordenar enfermar a la gente. Claro, eso sí. Y tenés que enfermar a la gente. Tenés que tomar la decisión de ser funcional a respaldar el hambre. Tenés que tomar esa decisión. ¿En qué momento de tu subjetividad no sos vos para que alguien te diga respalda el hambre que hay en este país? Y dos cosas que me quedan que no puedo dejar pasar. Una, sobre el debate en sí mismo, la noticia que da. Yo en ningún momento, les juro, pensé que en el debate iban a estar Espert y Labaña, no me acordaba. Yo me imaginaba un frente a frente entre Macri y Alberto Fernández en la segunda vuelta. Seis candidatos van. Claro, por supuesto, pero vos fíjate, ni siquiera le tiene miedo a Alberto Fernández. Yo imagino un Alberto Fernández contra Macri pasándole el trapo a lo que sea. Alberto Fernández se sienta, se cruza de pierna y con el codito le va contestando. Así me imagino un debate contra Macri. Pero encima le temen a Espert y Labaña. Y la otra, la de estar estudiando. ¿Qué puede estar estudiando? ¿Cómo qué? O sea, el coacheo ya no le sirve para nada. Por supuesto que lo quiere suspender por decreto. Fíjate lo que le pasó a Tu Hojita en el Viento con Juan Acosta, que le dijo, no hay un solo noticiero donde muestren las cosas buenas del gobierno. Y él le dice, pero los periodistas no estamos para mostrar las cosas del gobierno. Y Acosta le contesta, los que le pagamos, sí. Claro. Empezó a estudiar para los debates presidenciales. Y atención, que hay un ruido alrededor de eso, ¿eh? Hay quienes le dicen que... Según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto, prácticamente a publicar todos los datos, y también reafirmamos nuestro compromiso, luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, de unificar el calendario y la reforma del sistema nacional penitenciario. Para capitalizar la dimensión biociánica de nuestra región. Para capitalizar el resultado electoral que tuvo como protagonista la sociedad venezolana. Mi visión sobre la democracia va mucho más allá que acudir a las urnas cada cierta cantidad de tiempo. Soy un convencido del gran futuro que el Mercosur tiene por delante. Primero quiero hacer un especial énfasis. Muchas gracias. Fíjense, muchacho. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación.